Hola, bienvenidos y hoy les traigo un book haul que es muy emocionante porque son muchos libros, pero lo siento si es que estoy media como rara de cara, es que grabé este video y se me borró y estoy muy enojada, o sea, no entienden mi dolor en este momento, pero si no importa vamos a comenzar con el book haul antes de que me ponga a llorar. Y está dividido en tres partes. La primera parte son libros que fueron enviados por la editorial Planeta para reseñar. Los segundos fueron regalos de cumpleaños que me llegaron atrasados. Y el tercero son libros que mis papás me trajeron de Estados Unidos. Y sí, comencemos. Los libros que me dio, que me mandó Planeta son... No sonrías que... Los libros que me mandó Planeta son... Buenos días, princesas. Y No sonrías que me enamoro por Blue Jeans. Ya leí ambos. Y pronto haré una reseña de ambos, pero luego pasando a los libros que vinieron por Book Depository, que pedí para mi cumpleaños hace 3 meses. Estoy enojada con Book Depository. El primer libro que recibí fue Serenity Park por Rainbow Rowell. Este libro ya lo leí y no haré una reseña de él porque hay muchas reseñas de este libro, pero van a saber más de lo que pensé en el wrap up. Pero sí, me compré este libro y lo leí. Finalmente. También me llegó Throne of Glass o Trono de Cristal y Crown of Midnight o Corona de Medianoche por Sarah J. Maas, que son libros de fantasía de esta asesina. Tenemos a Selina, algo así, que está como en un tipo de prisión para asesinos y está como... Claro, está en esta prisión y el rey le propone liberarla si es que ella es su asesina en un tipo de competencia. Asesinos, algo así lo que entiendo. Y fantasía, creo que hay magia o no, no hay magia, no creo que no hay magia. No sé, pero me tinca mucho, suena muy interesante y sí. Siguiendo tengo Cres por Marisa Mayer. Este es el tercer libro de las Crónicas Lunares, obviamente por Marisa Mayer. Y estapa blanda, lo cual me estresa porque mi Scarlett es tapadura. Entonces estoy viendo si me compro Cres en tapadura. Y si ese es el caso, no sé, tal vez haga un giveaway con este libro. Pero está en inglés, así que déjenme saber en los comentarios si están interesados en que yo haga esto. También me llegó The Knife of Never Letting Go por Patrick Ness. No sé cuál será la traducción al español o si es que está traducido al español, pero... Sé que es de este niño que se llama, o sea, bueno, que es esta sociedad donde todos pueden escuchar los pensamientos del resto, entonces como que no hay silencio en ningún momento, pero nuestro protagonista Todd encuentra un lugar donde hay puro silencio y ahí cosas comienzan a pasar, o eso es lo que entiendo, y cuando me llegó se ven como líneas negras y yo dije, oh, Book Depository me estafó, está sucio, pero luego fui a esas páginas y me encontré con esto. Y hay una mucho más emocionante que es como, what? Que creo que son los pensamientos que él está escuchando y es súper duper genial. Así que sí, me estaré leyendo este pronto. También me llegó Aristotle Andante, Discover the Secrets of the Universe. Y sé que está en español, sería Aristotle. ¿Y Aristóteles? Aristóteles creo. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo por Benjamin Alire Sainz. Que lo único que sé de este libro es que es de dos niños que son opuestos totalmente, pero luego se juntan, se hacen amigos, y este libro es más que nada sobre la amistad de esos niños que tienen problemas, que son adolescentes. No sé, algo así, y leí el primer capítulo y tengo muchas ganas de leerlo porque todo el mundo dice que es fantástico y estos son los premios que ha ganado este libro, así que... sí. Y el último libro, creo que este es el último libro que me llegó de Book Depository, es Pivot Point por Casey West. Casey West es la misma autora del libro The Distance Between Us que yo reseñé el mes pasado o antepasado, que a mí me gustó mucho cómo escribía ella. La relación entre los personajes son muy muy lindas y lo que sé de este libro es que es de esta niña que más o menos puede ver, no exactamente ver el futuro, o sea, mira, yo soy la niña y tengo la opción de ir a esta universidad y a esta universidad, entonces yo puedo ver cuál será mi futuro si es que voy a esta universidad y cuál será mi futuro cuando voy a esta universidad, entonces esa es más o menos su habilidad y no sé, algo pasa con eso. Y es una duología, ¿cómo se dice? Duology, que son dos libros. Y ahí está, ahí concluye todo. Y tengo muchas ganas de leerlo. Y esos son... Y se comenzaron a caer los libros. Esos son los libros que me
compré por Book Depository. Ahora pasando a los libros que me trajeron de Estados Unidos. El primero... ¡Ah, no, espérate! El último libro de Book Depository. Tengo Through the Evernight o Por la Noche Eterna. Por la Noche... Supongamos que eso, por Verónica Rossi, que es el segundo libro de su trilogía Bajo el Cielo Eterno. Sé que es una trilogía distópica y distopía, pero sé que el mundo la ama. Y no sé en verdad por qué me la compré toda, pero ahora que tengo la trilogía completa, los voy a maratonear. Y Book Depository me lo trajo como dobladito, acurrucadito, y me estresa. Estoy enojada con Book Depository, se demoraron mucho y no vienen en perfectas condiciones. Bueno, ahora pasando a los libros que me compraron en Estados Unidos. Primero que tengo acá es La Quinta Ola o The Fifth Wave por Rick Yancey, que es un libro de aliens, creo que es del mundo que ahora hay aliens invadiéndolo, y aliens malos, aliens que quieren matar a todas las personas que hay. Y no sé, para mí eso suena interesante, eso me convenció. Y he escuchado cosas mixtas de este libro, a gente le gusta, a gente no tanto, y bueno, sí. También tengo... Uy, sigo atascado. The One por Kiera Cass, que es el tercer y último libro de la trilogía de La Selección por Kiera Cass. Este libro ya lo leí, ya tengo una reseña, se la voy a dejar abajo por si están interesados en verla. Y el libro venía con el póster de The One, es el primer póster que yo tengo, y es emocionante, y lo tengo colgado. Y bueno, sí, The One. Es una trilogía disfrutable. Y me gustan, me encantan de hecho las portadas. Pasando a este libro, tengo The Immortal Rules o Las Reglas Inmortales por Julie Kagawa. Este libro lo compré porque BookTube me hizo comprarlo. El mundo habla cosas fantásticas de este libro. Y sé que es de vampiros y que... Creo que es una sociedad que sabe que existen los vampiros y tenemos a esta niña principal que odia a los vampiros, todo lo que son. Y luego ella se convierte en uno. Y no sé, ahí creo que cosas pasan. No sé quién sabe. Yo no. Tengo. Monument 14 o Monumento 14, si es que está en español, por Emmy Laverne, algo así. Es de varios adolescentes y algunos niños más chicos que se quedan encerrados en un tipo de súper. Y acá está el mapa del súper, que genial. Y es un libro post-apocalipsis que... de lo que pasa después del apocalipsis, creo. Y sí, es como survival. Y nunca he leído un libro de survival, así que estoy emocionada por leer este libro. Muy emocionada, de hecho. También, mi pelo está loquísimo y ya me tiene chata. Lo siento si es que me lo toco mucho. Luego tengo Cruel Beauty por Rosamund Hodge, que este libro es un retelling de La Bella y la Bestia. Y en el colegio yo estoy en el musical de La Bella y la Bestia. Entonces me dieron muchas ganas de leer este libro y quiero ver si es que mi personaje Cogsworth aparece acá. Y no sé, he escuchado cosas buenas del libro, pero esta Bella como que ha sido entrenada toda su vida para matar a la bestia. Y no sé, es un retelling, obviamente no es exactamente igual a la película, pero sí. Yo tengo The Ring and the Crown por Melissa de la Cruz. Este es fantasía también y no estoy muy segura de qué trata. Que son dos niñas, estoy leyendo lo que sale atrás. Una hermosa y fuerte, una plana y sin poderes, una será reina. Algo así, es como tienen magia y... En verdad no tengo ni la menor idea de qué trata este libro, pero a mí la portada, me dieron ganas de comprarlo por la portada, que en video se ve mucho más bonita de lo que es en verdad. No sé si me voy a desilusionar por la portada. Luego, tengo este libro, tengo demasiadas, pero demasiadas ganas de leer, y ese es The Taking por Kimberly Durtin. Este libro, leí la premisa y quedé fascinada con ella, y en verdad que va a ser mi prioridad después de que me lea el libro que me estoy leyendo ahora. Y trata de... a esta niña... la raptaron hace 5 años, desapareció, no hay rastros de ella, así murió de la faz de la tierra. Y como que los papás la buscaron, pero ahora ya se rindieron en hacerlo porque ya han pasado 5 años. Y luego, 5 años después, ella vuelve, pero sigue físicamente, está de la misma manera que estuvo hace 5 años, o sea, no ha cambiado para nada. Y, al parecer, los aliens están involucrados en todo esto. Y no sé, esa premisa me tinca muchísimo. Tengo muchas ganas de leer este libro. Llegando al penúltimo libro, ya falta poco. Tengo Winger por Andrew Smith. Este también, BookTube me hizo comprar este libro. Porque no sé nada de él, solo que es de este tipo.
Ryan, sí, Ryan. Me gusta más la contraportada. Es Ryan que va a este internado, tiene una mejor amiga, está enamorado de su mejor amiga. Y es más o menos como él está sobreviviendo en ese internado, creo. No sé. Pero sí, el lomo es precioso y todo el mundo dice cosas geniales de este libro. Así que aquí está. Y el último libro que me compraron es... City of Heavenly Fire, o cielo, ciudad de fuego celestial, por Cassandra Clare. El sexto y último libro de los instrumentos mortales. Yo voy por la página 369, un poco más de la mitad, y es enorme. Esta cosa es una bestia, es gigante, y yo ya voy tomando apuntes de algunas cositas para hacer una reseña, como tengo memoria a corto plazo. Tengo que anotar las cosas importantes para que no se me olviden. Y sí, este libro. Y esos son todos los libros que me compré. Voy a ver si es que los puedo tomar. A ver. Acá está. Aquí está mi book haul y los libros. ¿Qué compré durante este mes? Ok, espero que hayan sobrevivido todos. Bueno, pero eso es el book haul por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Adiós.